hágalo usted mismo. Y estoy con Angélica Salas de El Círculo de Especialistas y Soymac Constructor, listos para disfrutar este cyber en este nuevo live shopping de Soymac. Así que todos bienvenidos, empiecen a conectarse y a disfrutar con nosotros. ¿Cómo está, Angélica? No lo sé. Mírame a los ojos. ¿Qué ves? Tranquilidad, serenidad. Vuelve a mirar y verás dos oportunidades. Ojeras. Productos, cyber. Anoche me comía las uñas porque dices, ay, ¿a qué hora son las 12? Que la medianoche. Me quedé despierta para poder entrar porque el cyber en Soymac empezó hoy día, lunes 30, sigue mañana, martes 31, hasta el miércoles 1 de junio. Así que tenemos 3 días para poder acceder a un montón de descuentos y también a tremendos productos, ¿o no? Unas buenas oportunidades si no viene hoy día. ¿Qué vamos a ver? Y a eso vinimos. A eso vinimos. A mostrarle a la gente todas estas cosas que tenemos acá, que son oportunidades cyber imperdibles. Hay que recordarle a todos antes, Angélica, que nosotros dos estamos con PCR negativo. Sí. Y los 21 camarógrafos que tenemos acá están todos con mascarilla. Ningún problema. Todos sanitos. Así que bueno, y podemos seguir trabajando tranquilos. Sí, así que démonos. ¿Qué vamos a ver? Mira, vamos a ver básicamente todo lo que tenemos acá. Ya. La idea de este cyber es que vayamos viendo cada uno de los productos, que la gente los vea a medida que vayamos hablando de cada uno. Casa en la pantalla. En la pantalla tenemos, sí, tenemos herramientas, juguetes para los papás, tenemos mascota, tenemos smart home, casa inteligente, un par de cosas más. La idea es que vayamos conversando de cada uno de los productos y a medida que se los vayamos mostrando a la gente va a ver un carrusel ahí en la pantalla que se da vuelta con cada uno de los productos para que hagan clic. Preparen el dedo. Al hacer clic, van a poder ver características, fotos, cualidades de cada uno de los productos y obviamente que se van a ir directamente a poder comprarlo de una manera fácil en soymac.com. Si lo ve acá, le gustó, lo puede ver en más detalle, entonces hacer clic e ir inmediatamente a comprarlo. Oye, y otra cosa que vamos a hacer, prepárense, porque no he venido a vender, he venido a regalar. ¿Ya? Porque vamos a sortear hoy día 3 gift cards de 100 mil pesos. Qué buena memoria, eso es lo bueno de una partner, porque había ya las gift cards ya estaban en otra parte. Ay, que era mentiroso, me dijiste que te quería ganar una y que le iba a decir a tu prima que escribiera. Tengo mis 5 niños. ¿Viste? Y mi señora, conectado, escribiendo, atento para la respuesta, así que... Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero, tienen que inscribirse con su nombre y con su mail, porque así los vamos a reconocer. Después de inscribirse en el live shopping que estamos haciendo en este minuto, vamos a hacer unas preguntas de trivia, vamos a pasar los contenidos, vamos a entender cómo funcionan estos productos y van a venir preguntas sorpresa, que si ustedes las contestan correctamente, van a poder entonces tener posibilidades de ganarse una de esas 3 gift cards por 100 mil. Yo también la querría, pero no, por probidad, no. Pues obviamente que no, eso es para la gente que nos está viendo. ¿Jefecito nos guarda una? No, dice que eso es para la gente después que nos está viendo. Después lo conversamos afuera. Sí, después arreglamos. Oye, un dato importante. Sí. A medida que vayamos contando mostrando los productos, contando las características, las cualidades, todas esas cosas, la gente tiene que estar atenta porque de ahí salen las respuestas de la trivia. Entonces, cuando tiene que quedarse hasta el final. O sea, el que responde y lo nombramos al final del live shopping y no contesta, se va al agua... Y ahí el que sigue y el que sigue y el que sigue. Eso nadie siempre ha funcionado así y no ha cambiado nada. Nadie querría eso, ¿cierto que no? Así que concentrados, conectados hasta el final. Oye, yo no puedo perder esta oportunidad para decirles que nos pueden seguir también a través del canal de Soymac en YouTube. ¿Ustedes también tienen un canal de Soymac? Sí, pues hágalo usted mismo. Ya son 2 oportunidades de ver y de aprender, de ver tutoriales, de entender el paso a paso para poder llegar a construir desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque yo te he visto, te confieso, soy una seguidora, pero no soy tan buena como para poder terminar todo. Como que digo... Eso es pura práctica. Sí, y les voy a pasar un dato. Hágalo usted mismo.cl. Ustedes vean, investiguen. Hay un montón de proyectos donde tú puedes descargar el paso a paso. Y ese paso a paso, o sea, más fácil imposible. Empezar a trabajar en tu casa y sin duda que te va a resultar. Y si no... Le digo a mi marido. No. Ah, no. Y si no, eso es al final. Ah. Y si no, te vaya al canal de YouTube de Hágalo Usted Mismo, de Soymac, y ahí tienes... una borrada de video de todos los proyectos que se te ocurran para tu casa, para mejorar el hogar. Y eso sí que es ayuda porque ahí sí que ves realmente
te vamos guiando cómo hay que hacerlo. No, mi casa necesita urgente. Así todo que... eso, todos lo saben aquí, mis amigos en las cámaras saben que mi casa... Ah, oye, y otra cosa, si estamos invitando, sigamos invitando, po. Círculo de Especialistas.cl. Es que es mi alma mater. Chiquillos, ustedes saben que si se inscriben, pueden acceder a una serie de descuentos, de talleres, de cursos para poder seguir aprendiendo. Porque avanzar en lo que es ser un especialista depende de ustedes y sabemos que el esfuerzo que le pone es verdaderamente lo que los saca adelante y le enseña nuevas cosas. ¿Qué me quiere decir, jefecito? Aquí, Mira, jefecito, nos están soplando. Ver, que sí. La gente que se inscriba en el, live, ¿sí? en el ¿nombre chat. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y con eso lo vamos a nombrar después. A ver, ¿así? Voy a ver cómo está. Sí, tal cual. A ver, todavía no. Aquí está llegando, aquí está llegando. Eso sí, nos están diciendo, por favor... Nombre y apellido, ¿ya? Exacto. Para que los podamos nombrar como su mamita y su papita. Y acuérdense que tienes que quedarse hasta el final, chiquillo. Sí. ¿Ya? Oye, ¿qué te parece, Angélica? Que yo creo que pasamos ya todos los datos que teníamos que pasar, ¿o no? Sí, vamos a lo que yo no le pego nada, no le pego nada. ¿A qué? A la herramienta. ¿Pero cómo no vas a llegar a nada? No, espérate, sí, ya, después, espérate. Pero la herramienta es lo suyo, compadre. Ya, vamos con el primer producto de este cyber. A ver. Que este es este set de herramientas. Bauker, que está buenísimo porque trae una sierra caladora, una sierra circular y un taladro. Percutor más encima. Buenísimo. Y mira, se parece a mi cosmetiquero, yo tengo lo mismo y ¿en serio? Y con eso me hago la cara. Y como si fuera poco, trae un bolso para poder llevarlo a todas partes. Súper práctico. Ahí cabe, en todas las herramientas. Yo mira, te ayudo, mira James Bond. Aquí tenemos un... Es que yo no sé usar estas cosas, tenés que enseñarme, por Robert. Mira, ya, percutor. Este es un taladro que tiene para ambas direcciones, podía atornillar, tiene para taladrear, percutor, perforar. Y conectado a red, este no... Sí, este no es inalámbrico. Nuestra versión inalámbrica. Tiene un seguro. Ya. O sea, la verdad es que una herramienta infaltable en la casa. Eso, sí. O sea, uno parte prácticamente con algo así. Por supuesto. Después tenemos una sierra caladora. Ah, esta es un poquito ya más, un poquito más, una herramienta más un poquito pro, más avanzada. Más sí, pro, es yeah, cuando ya estamos haciendo unos trabajos un poquito más evolucionados, pero es re fácil de usar. En hágalousted.cl o en el canal de YouTube. Claro. Ahí prácticamente todos los programas sale esta herramienta ese, que es como el tipo indispensable. Sirve para cortar madera, metal, fibrocemento, en curva, en líneas rectas. Ah, sí, wow. Depende de la hoja que tú le pongas a la sierra caladora. No, ya. No puedes ocupar una hoja de madera para cortar metal, no, obviamente. No lo vas a probar aquí, ¿cierto? No. Ya, qué no, bueno. No me da. ¿Está corriendo? No me da. Y no tengo la hoja. Ya, ok. Pero es una muy buena herramienta. Se puede cortar también. Aquí, si le soltamos algunas piezas, la base se puede mover y se puede cortar en ángulo. Se puede regular la velocidad. Aquí. ¿Se alcanza a ver, jefecito? ¿Sí o no? Yeah. ¿Eh? La verdad es que este set de herramientas es como son los juguetes del papá de la casa o de los niños. Oye, está buenísimo. Además que se viene el día del padre. Más adelante. ¿Loguito? Ahora, sí, ahora en junio. Sí, hijo. 19. 19. Cumplo 40. Cumplo 46 el 19. Ah, yo cumplo 47 en julio. Te gané. Y tenemos la sierra circular. Aquí está, mira, están apareciendo, qué buena. Ya. Mira, ahí estamos. Oye, Isabel Vilche dice, yo quiero una gift card. Ya, po, tenés que quedarte atenta a las preguntas que vamos a hacer y contestar. Aquí, mira. Mira, ¿puedo saludar? María Ferrer, Francisca Toro también está con nosotros, Margarita Elizabeth Melemán. Estas son puras de tu fan club. Está haciendo trampa. Jairo Rodríguez, menos mal. Bárbara Martínez, Camila Pérez, Nicole Norambuena. Escríbanlo, yo siempre digo a la gente, pónganos ahí de dónde nos están viendo. Eso sí, es súper interesante saber de dónde nos están mirando. Sí, insisto, aquí Catherine Sáez dice, sí, te pillamos. Puro fan club tuyo nomás. Betsabe Ochoa, Bárbara Martínez también. Oye, de Talca, Mabel Acuña, cariño. De Talca, un abrazo a Talca. Sí, muy bien, desde Maipú también. Chiquillos, bueno, esta sierra circular, una herramienta también muy buena. También es para trabajo ya más específico, un poco más avanzado, pero con práctica todo se puede hacer. Es una sierra súper fácil de ocupar. También tiene algunas características parecidas a la sierra caladora, que se puede regular la base para cortar en ángulo. Esta solamente sirve para cortar en línea recta, nunca en curva. Y podemos cortar fibrocemento,
madera, en este caso no metal. Roberto, cuando habláis de ese tipo de herramienta, es solo, no solo para las cosas que se hacen en casa, ¿cierto? O sea, pensando en mi people, de soy más constructor, eso también le sirve para su trabajo. O sea, yo con esto puedo comprar un tablero de melamina y cortarlo completo. O sea, y en la casa también puedo hacer trabajo más chiquititos, como, no sé, cortar un listón de 2x1 de pino cepillado, o cortar una tabla, un tablón, cortar tubos de PVC, no sé. Ya, o sea, un montón de utilidades, no solo en el mundo doméstico, para que ustedes sepan también que esto no, puede viajar en el mundo. Este en el mundo constructor le dan guaraca. No, le dan guaraca. Perfecto, ocupan, buenísimo. O sea, no hay ni una construcción que no vaya a que no tenga. Los compadres que hacen los cielos, los techos, todas esas cosas, todo lo que tenga que ver con madera, cosas así. Vale, vale. O sea, y esas tres van en nuestro super bolso, entonces. Este bolso está buenísimo porque la verdad que cabe todo sin problema. Sí, obvio, pues aquí hay un par de accesorios. ¿Qué es esto? Eso se le pone al taladro percutor, que es, se pone acá, que no está suelto, pero va prácticamente acá y sirve como apoyo. Perfecto. Para poder hacer más fuerza, al perforar un muro de concreto, sí, por ejemplo, que necesitáis como ponerle más presión. Y que la vibración también no te golpee como... Sí, no, o sea, es para tenerlo más seguro, más firme, ¿cachai? Y también te ayuda para cargar más con el cuerpo y que la tarea, la pega que estás haciendo, te salga más fácil. Oye, ¿por qué tiene un yogur acá? No, hay unos cosméticos. Ah, esto es mía. Oye, este bolsito... Ya, eso es una forma de organizar las herramientas. Mira. Gaya, te queda increíble el color naranja. Así es fácil. ¿Me puedo pasear o no? Sí. Mira. O sea, oye, y si no llevas herramientas, está ahí para la playa, sí, derechito. ¿A dónde? Allá, allá. Aquí, acá. Buenísimo. Ahí en la pantalla está apareciendo el carrusel con todos los productos. Sí, lo hagan clic acá a este bolsito para que vean más características, más fotos, más cualidades y se vayan directamente a soymac.com y la puedan comprar de manera fácil y rápida. Robert, te cuento. Mejor? ¿En cuánto queda? ¿Cuánto? Baja de 135.990 a 86.990. ¿Puedo mandarme un mic? ¿Puedo mandarme un mic? Robert, esto es increíble. Oye, está muy bueno. Tremenda oportunidad. Oye, Camilo, solo por el cyber, chiquillos, son tres días, así que aprovechen. Ronald Benavides, me encanta, quiero todo, dice María Angélica Vallejos Contreras. Ricardo González también nos manda cariños desde Antofagasta. Oye, Felipe Ferraz, de Pudahuel. Jessica Briones, buenas noches desde Quilicura. Y nos siguen escribiendo, ¿ah? Bueno, eso es una forma de organizar herramientas, ¿sí? ¿Ya? Ahora... Igual te pesa un poquito en el hombro, no, pero te lleva con dignidad. Pero si yo quiero meter todo y llevármelo así como el carrito del supermercado o el de la feria. ¿Una maleta de viaje? Algo así. Ya. Te tengo algo, pero perfecto para eso. A ver. Ustedes que están en su casa y tienen más herramientas que esa, o claramente uno quiere hacer un trabajo en la casa y tiene que transportar todas las herramientas desde la casa, no sé, al estacionamiento, al patio trasero, cualquier cosa, o a la casa de un amigo. Este producto acá está, pero espectacular. ¿A dónde lo mostramos? Aquí. Miren, chiquillos. Es una caja de herramientas. Ya. Que la gracia que tiene, primero, es que es de un plástico muy resistente. O sea, aguanta cualquier peso. Chanchazo, peso, se te cae una herramienta encima, no le va a pasar nada. Qué bueno. Tiene ruedas, lo cual es comodísimo. Y si abrimos acá, espérame que esté aquí. ¿Y por qué abre esta de ser aquí? Ya no puedo. Ahí está. Ya. Lo bueno que tiene es que esta cajita, si tenemos la herramienta solamente acá adentro. No te puedo creer, modular. Sí. La guardamos adentro. Excelente. La ponemos esto acá. La cerramos y tenemos esta parte, esta maletita, que se puede llevar aparte. O sea, si yo no quiero llevar ninguna herramienta, saco mi inalámbrico y necesito subirme al techo con todos los tarugos, tornillos, broca, todo lo que se me ocurra, todo eso va aquí, bien ordenadito. A la vista, que es súper bueno también. A la vista, que tú no ves lo que tiene acá. Se abre de forma fácil, se pueden cambiar, estas cuestiones se pueden lavar, se pueden limpiar. ¿Y si tu vecina, yo sé que hay una vecina que te dice, Robert, écheme una manito. Allá voy. Ya, ¿y qué haces tú? Allá te voy así. Agarro esto y digo, vecina, voy al tiro. Ya, perfecto. Me voy por aquí. ¿Y tu señora no se enoja? No, ¿estás seguro? Segurísimo. Segurísimo.
Ya, muy bien. Oye, este producto... A ver, espérate, me falta algo más. Este es infaltable, ¿no, Rodrigo? Que es... Pero es que miren el tamaño. Es infaltable. Cabe en todas partes, resistente. El que quiere tener herramientas... Tiene. Tiene que tener una caja de herramientas. Perfecto. Porque una opción es el bolso, pero el bolso sí o sí van a quedar cortos solamente para ese. Pero cuando ya tenemos, ya empezamos a tener la juguetería ya más armadita. Más armadita. Este es un producto que sin duda no puede faltar. Es compacto, se puede guardar adentro de cualquier closet. Y lo bueno es que... En el auto, ni un problema. Permiso, jefecito, voy a moverme. Pase. Pero mi pregunta es... Acuérdate que el jefe nos dijo ¿cuál que es, cuál adentro, es la pregunta? No por aquí, por aquí, nos por aquí. Dijo, nos da adentro, permiso. Es si una niñita como yo puede manipularlo. ¿Ah, sí? Ya, pero no importa, si lo quiero subir al auto, po. Ah, obvio. Sí, claro, po. Obvio. O por parte. Oye, o sea, ¿puedo? Ah, alguien ha estado haciendo ejercicios. O sea, esta se la lleva el jefe y esa se la puede llevar. Eso, listo. ¿Ah? Hoy está perfecto. Con todos los cosméticos. Eso, con mi cosmético. Chao, cabrón, me voy a Miami. Ya, está muy bueno. Me gusta porque es práctico, liviano. Y tenemos que reconocer que cada vez más, afortunadamente, las mujeres se están incorporando a esta pasión de poder poner la casa linda para poder arreglar. Incluso también, obviamente, nosotros lo hemos visto también, a trabajar yo en esto. Yo creo que si hay algo bueno que se puede rescatar de la pandemia, es que todas estas cosas agarraron un vuelo impresionante y que toda la gente se puso a trabajar en sus casas. Como no había para dónde salir, al final, todas estas cosas, y sobre todo las mujeres, ¿o no? Y la casa se puso más linda. ¿Cierto? ¿Qué me quiere decir, jefecito? Ya, vamos. Nos están apurando, nos dicen que el live dura una hora. ¿Pero te das cuenta que no van a alcanzar? Te dije, no van a alcanzar. Bueno, les va a sobrar tiempo, decía el jefecito. Sí, sí. Nada de tiempo, pero porque aquí tenemos... Antes de ir a la pregunta, perdón. William Martínez también dice, me gusta mucho... no te puedo contar eso. Tampoco te puedo contar eso. Pero William Martín, un abrazo. Esto es lo malo de sí. Esto no es nada. Ok, Clau Rojo dice, qué rico, me encanta esa maleta, es fácil, queda todo ordenado, tornillos por aquí, por allá, los odio. Está también Roberto Vargas, también le gustaría tener un taladro inalámbrico. Bueno, esa es la gracia de esto, Cyber Day. Aparte de todos estos productos, hay montones más en soymac.com del Cyber. Sí. Así que aprovechen, chiquillos, métanse a investigar ahí, soymac.com. Todos los productos del Cyber, fácil de comprar, un clic y listo, rápido y sencillo. ¿Tú me harías una música? Primera pregunta. Nunca he visto quién quiere ser millonario, no. ¿Cierto? Ahí está, se nota. ¿Cómo es? ¡Oíste! Que vea más tele este niñito, por favor. Ya, la primera pregunta, atentos. Eso, muy bien, es un hombre que aprende rápido. La primera pregunta dice así. ¿Allá? Allá, acá, a todas partes. La primera pregunta dice así. ¿Para qué sirve la sierra caladora que acabamos de ver? Las opciones son... Esto es con alternativa. Sí, con alternativa más fácil todavía. Se ha botado. Ya. No, pero igual tiene su pillería. A ver, escucha. Vamos. Alternativa A. Cortes rectos y curvos en metal, plástico, madera y fibrocemento. Alternativa B. Cortes rectos en madera. Y C. Cortes rectos y curvos en madera. ¿Les vamos a dar tiempo para que respondan o lo dejamos libre nomás? Libre soy. ¿Qué dice mi jefecito? No hacemos nada por ahora. No, la gente tiene que escribir la respuesta. ¿Ya digo la respuesta correcta? No todavía. No. ¿Ya? No, ellos la saben. Sí, me quedo calladita. Mira, aquí nos están respondiendo, que ellos les salen en orden de sí. El ABCR. Oye, me está llegando algo por el sono que dice, no tengo. Dice. Es que son distintos. A cada uno le sale distinto. Tengo otra gracia más de lo que estamos viviendo de Cyber Day. Por compras desde 16.990 en adelante. Déjame adivinar. El despacho gratis. ¡Oh! Eso es increíble, Roberto. No, ¿viste que esto tiene que ser como los gringos? Esto es increíble porque es increíble. 16.990. Cualquier compra que supere ese monto, el despacho es gratis. ¿Qué mejor? Ya. Extraordinario. Extraordinario. Nuestros amigos siguen respondiendo, así que les damos ese tiempo. ¿Me quiere decir algo, jefecito? No, qué bueno. No. Ya. Entonces, seguimos nomás. Chiquillos. Ya, ok. Entonces, siguiente producto. Oye. Pasamos a otro ítem. Sí, esto me gusta a mí. O sea, niñita, dejamos la herramienta, niñita, la juguetería a los papás, sí. Pasamos a otra cosa que también es, bueno, es más hombre y mujer. Ondulador de pelo. No. No es ondulador. Es una plancha para pelo. Es una plancha para pelo. No.
la pesadilla de aquellas madres y padres que llevan al cabro chico a la playa. Y después, ¿qué pasa con el auto? Es un vertedero móvil. Es una playa. Es una playa adentro. O con los zapatos, el fútbol, que el perro, que, no sé, abrieron los cereales. ¡Mamá! Oye, yo te cuento que nadie sabe qué es lo que es. ¿Alguien quiere? ¿Alguien se aventura? ¿Alguien se aventura? No, aquí en el chat. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es este producto? Mírenlo, por favor. ¿Ah? No, de verdad, me dijeron mi amiga al tiro. Me dijeron... ¡Ah, muy secador bien! De pelo. Clau rojo, aspiradora en alambre, Jaime Leal, grande. Sí. Oye, me encanta la gente atenta ya. Bueno, entonces, espérate, que quiero sacar... Te voy a aspirar los pensamientos. ¿Qué va a quedar aquí si yo te aspiro los pensamientos? Puras cosas buenas nomás, puro. ¿Se escucha, puras no? Cosas... A ver. No, mira. Ahí está. Aquí tenemos lo bueno que tiene linterna. Además. Primero, si nos quedamos en pana, botados en la carretera, medio oscurito de noche. Y también, o si quieres limpiar ponemos, debajo también, que no o sea, quede obviamente, nada. Para claro. Poder alumbrar, pero tenemos la luz, como, luz de, ahí, como de emergencia, ¿sí? Maravilloso. ¿Sabes? Eso no se lo había visto, fíjate. Y lo y otro el... es que lo sacamos. Y para lo que estamos hechos, digamos. Y este, ahí, lo dejamos apretado. Y podemos secarle el pelo. Eso, ¿viste? Que al final. ¿Ah? Le vamos a alisar el pelo. Tú no hay estado ahí, pero sabéis que muchas cosas en los otros problemas pasan por mi pelo porque dicen que tiene vida propia. Bueno, esto, no lo vayan a usar en el pelo, por favor. Pero esto, obviamente, es una capacidad interna, por favor. De partida, claro, esto es para cosas pequeñas. Sí. Ahora también puedes utilizarlo en el mesón cuando te dejaron la mesa llena. O sea, la pasada por el cumpleaños cabro chico. Ay, va de todas maneras. Sí, esto es como tres veces. En mi casa sería demasiado útil. Es que yo no como pan, gallo. ¿Tú yo no como pan? Pero come galleta. Pero come galleta. Sí, como y también tira amiga. También tira amiga, sí. No, este producto está buenísimo para llevarlo en el auto. O sea, esta cuestión en la maleta ni se nota. Sí. Tiene conexión USB, por lo tanto es recargable. Se llega a descargar, lo enchufamos un ratito, funciona perfecto. La sacamos, se dio vuelta cualquier cosa. Los dulces, cabros chicos. Pam, debajo del asiento. Tiene la luz para poder alumbrar bien, para ver detalles. ¿Y en qué precio está este? ¿Tú sabes? Al tiro te digo. ¿Tú sabes? Bajó desde 39.990 a 25.990. Esto es increíble, Angélica. Te faltas aparte. Esto es increíble, Angélica. Y ahora sí estoy contenta. Gracias, que era mi sueño. Quería hacer eso. Oye, no, increíble. Así que ustedes ya saben, van... Mira. Por ejemplo, Liz Montoya dice, uy, y aspiradora inalámbrica sirve mucho para limpiar el auto. Julio Espinosa habla, ¿cuánto le dura la batería? Tengo perro y me tiene chato con el pelo. Aquí tiene un súper buen producto. O sea, esto tiene que estar en tu auto sí o sí y en tu casa. Y eso es lo bueno, que lo puedes llevar en el fondo. Te subí al auto y te lo llevas. Sí, está apareciendo en la pantalla. Hagan clic para que vean más fotos, más características del producto, se entusiasmen aún más. Y de ahí se vayan directamente a comprar. Súper fácil, soymac.com. Sobre, o sea, este despacho gratis. Sobre 16.990. Me despacho dice gratis. Que mi jefecito me está... Mira, con lápiz rojo me escribe. ¿Qué? En productos seleccionados, el ciberdespacho es gratis. Sí, pues sí, de eso estamos hablando, ¿cierto? De los productos que estamos hablando ahora, que están todos superando en este minuto ese monto, así que estamos bien con esa información. Oye, y bueno, nos siguen escribiendo a Edgar Rivadeneira. Hola, tíos del Zoymac. ¿De dónde nos escribes que nos dices, tío? Oye, pero ¿de dónde nos están escribiendo, pues, chiquillo? Sí, porque, ojo, por ejemplo, para tengo mandar un usuario. Saludos. Alguien se define como usuario tanto. Nombre, acuérdense para poder nombre saludarlos. Y apellido. Nombre y apellido, chiquillo. Si no, no va a pasar nada. Mira, Lisbeth Zapata Catalán, quiero ganarme la gift card. Contesta correctamente y quédate hasta el final. Está Felipe Ferrada, lo habíamos saludado. Ruth Moraga también, de San Carlos Ñuble. Esos son de los míos. Oye, Mayra desde Coronel está con nosotros también. Ricardo González Castro, soy Mac, lejos lo mejor. Ese amigo los dos. Ese es nuestro pana, nuestro compadre. Ezequiel Cuevas también desde la novena región. Saludos también desde Talca. Oye, tenemos hartos talquinos conectados. Me gusta así. Oye, recordémosle a la gente, ¿qué? Para concursar en las trivias, en el sorteo de las tres gift cards de 100 mil pesos, al final del live se tienen que inscribir en el chat con nombre y apellido. Y a medida que vayamos haciendo las preguntas, ustedes contestan. Y al final del live vamos a dar los ganadores. Así no se puede ir nada. Si se van, si decimos su nombre y no están, al agua, el próximo. ¿No es cierto? Nadie querría. ¿Cómo que no? que sí. No, nuestra jefa... No. Oye, ¿qué? Vamos con el siguiente. Tú hablaste del cumpleaños.
¿Ya? ¿Cierto? Sí. Uno en los cumpleaños, ¿en qué es lo que más se desgasta? Inflando globos. Inflando globos, hoy, sí. Yo como niñita, cuando voy en mi tocomocho también, y de repente digo, ¿a dónde voy? ¿A dónde iba? Y digo, ¿verdad que tenía que pasar a echarle aire a las ruedas? Po? Sí, pues. Y si no encuentro nada en el camino. ¿Qué pasa harto? ¿Qué pasa harto? ¿Qué pasa harto que uno llega ahí a la bomba, a la estación de servicio? Exacto. Y uno se baja ahí. Está malo. O te pelaron la válvula, sí. Pa, no funciona, tiene con alambre. Exacto. Entonces, este producto nos salva. ¿Cómo me puedes salvar de eso? Ven. Oh, Roberto Droste. Este compresor ya. De AutoStyle está espectacular porque aparte de que tiene un tamaño demasiado amigable. Sí, el bolsito. Mira, así de fácil. Esto, igual que la aspiradora. Igual que el bolso con el herramienta. En la maleta del auto. Así de sencillo, no ocupa ni espacio y te puede salvar de... Oye, es súper lindo. Oye, y te puede salvar de un tremendo apuro. Porque simplemente se saca de su bolsito, se conecta a la corriente del auto, al encendedor. ¡Oh, maravilloso! Aquí. No, de verdad, a prueba de mí. Aquí se conecta al encendedor. Simplemente tiene un panel digital, donde vamos viendo la presión que le queremos poner a los neumáticos. Qué bueno que la presión de los neumáticos está en la puerta de los autos. Sí, pues eso es. ¿En serio? Eso no. Lo descubriste en un programa que hicimos nosotros, porque nosotros pasamos ese dato. Uno abre la puerta. ¡Ay, qué me duele! Uno abre la puerta del piloto y la información está acá de cuánto PSI tiene que tener, sí, tu neumático. No temo, cuando no vas sola, sí, o cuando vas con el auto cargado. Yo no temo de decir todas las cosas que solo sé, que nada sé. Y aquí aprendo, o sea, he aprendido un montón. Y uno de esos datos, cuando uno anda sola por la carretera y necesita saber cuánta presión tienen que ponerle a sus neumáticos, chiquilla, usted abre la puerta, oye, miran para abajo y ahí está. Esto es botado, porque es súper fácil de usar, simplemente se enchufa, se prende, tiene una linterna acá también para poder alumbrar de noche, pero simplemente aquí con esta ruedita, ustedes le ponen los PSI que quieren poner de presión a los neumáticos, simplemente... Oye, pelota de fútbol. Simplemente pensé que me estás diciendo pelota. No, pero jamás. Pelota de fútbol. O sea, pelota de fútbol. Bicicleta. Globos, bicicleta. ¿Ya? Con válvula francesa, con válvula de auto. Le ponía el adaptador para la francesa y estamos listos. Típico el colchón que te vais de camping. Ay, y querés dormir bien y querés llevar el colchón. Y está ahí. No, ahí sí que te demoráis. Ahí sí que te demoráis. No, y, o sea, que hasta agotar para todo el paseo. Con esto, salváis. ¿Me desmayo? ¿Ah? Sí, pues, exactamente. Bueno, esto simplemente se atornilla a la válvula del auto, se prende y con un poquito, un par de minutos, el neumático está nuevamente inflado. Y eso sin duda que uno tiene una emergencia, tiene un pinchazo. Sí. Para poder llegar. Y ni siquiera llegar. Emergencia, esta cuestión es un imprescindible ya. Yo ya tiene esto, toda la razón. Esto lo quiero en mi auto. ¿Me no lo voy tiene, a llevar? No, tiene toda la razón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Angélica? ¿Sí? Sí, sigue tú. Porque... Sí, no. Sigue tú, porque tenés toda la razón. Es que es... Gaia, Gaia es un imperdible, de todas maneras. Es un imperdible. Oye, ¿y sabía qué precio? No tengo idea, ¿eh? Te lo cuento. De 39.990, ahora están 29.990. Es que, ¿sabéis qué? De verdad, la locura, como que me da ansiedad. Como que me quiero comprar todo. Ya, pues, ¿está ahí? Entonces, sí, pues aquí sí, puedo. Es súper fácil. Pero es que no puedo estar trabajando ahí, comprando dale, ningún tiempo. Dale, nomás. ¿Puedo, Sol? Clic, ¿puedo? ¿Sí? Clic. Yo quiero esto. Comprar. Si es producto seleccionado, despacho gratis. Oye, especial mire, por el Cyber, genial. Sobre 16.990. ¿Estás listo? No, estoy lista. O sea, ¿te compraste esto y esto? Sí, yo quiero eso. No sé, ¿qué a las mujeres les pasa eso? La oferta como que... Sí, como que me da. Como que, se ponen como que me va a dar, como que, no, que me va a dar. Como que no se aguantan. Zapato. Ven un 2x1 y... ¿O no? Sí, bueno, pero yo también pienso en la salud mental del hogar, que... Ese cosa, el, oye, cosa ese no es el pillo clásico. Oh. Es el pillo clásico. No, pero oye, qué mejor que no tener sucio el auto. Personalmente, el vertedero móvil, el concepto de vertedero móvil me molesta profundamente. Lo vamos a dejar ahí, chiquillo, para que lo vean. Sí, con el bolsito, súper práctico, un muy buen producto a un súper buen precio. Simplemente hagan clic, comprar. Y ya está. Y ya está. Listo. Oye, Alejandro, me voy a comprar ese carro modular. Está buenísimo. Es cierto que está buenísimo. También está con nosotros Sergio Larraín. María Paz, yo tampoco lo puedo... No. Ah, el nombre parece. Espérate. David, necesito ese compresor. Ah, ¿qué más? Es que se mueve. Para mi tractor y coloso cuando vaya a trabajar. Muy bien. Sí, pues aquí tenemos la solución. Felipe Ferrada, tengo un compresor de esa marca un poco más pequeño y funciona de maravilla. Qué bueno. No hay nada mejor que la voz de...
del usuario. El producto. Del usuario. Sí. Eso es la mejor experiencia. ¿Quién más nos comenta de sus experiencias? Ay, desde Coyhai, qué bárbara. ¿Hace frío? Qué ganas de estar allá. ¿Hace frío? Qué rico Coyhai. Poquitito. Yo no conozco Coyhai que todavía. Es precioso. Lo único que sé es que hoy día estaban con emergencia ambiental y yo miraba por la ventana de Santiago y decía, ¿cómo Coyhai que puede estar con emergencia ambiental? Es que tiene, está como una cuenca así como medio estancado. Menos 10 grados nos dice Bárbara hoy día. ¡Wow! Y nosotros aquí, quejándonos aquí, con menos uno. Oye, aquí. ¿Ah? Y nosotros quejándonos hoy día con menos uno. Es que hace harto frío en la mañana. Hoy día, con menos un grado, en la capital de Santiago, cumplimos un récord. Hace 15 años que no existía un día de mayo tan frío. Eso. No me gustan esos récords, a mí el frío me deprime, pero tenía que comentarles eso. Yo salí con mi cabro chico en bicicleta al colegio con los mocos congelados. Ahí. ¿Tú lo llevas en bicicleta? Sí, está al lado del colegio. Ya. Al lado del colegio. A ver, ¿quién más nos cuenta aquí? Ay, sí, Paola Muñoz no da ni ganas de levantarse con el frío. Contigo estaba. Isabel Vilches. Más ratito tenemos unos productos para quedarse todo el día en la cama así. Ya vienen, se nos va. Así. Baja temperatura, grandes ofertas. ¡Ay, Vicente sabe! Muy bien, excelente. ¿Qué me quiere decir, jefecito? ¿Qué? No, a ver, ya me voy para adelante para hablar del producto que viene, ¿o no? Ok, estábamos hablando entonces de tecnología, ¿cierto? Nos hemos ido metiendo en cascadas a la tecnología desde afuera, podríamos hablar desde las herramientas, hasta cada vez más adentro de la casa, ya hablamos entonces de la aspiradora, del compresor, y ahora de una tecnología que, como dice mi queridísimo Roberto, no te va a sacar de la cama. ¡Wow! ¡Wow! Onda, ¿qué es eso, Gaya? Sí. Es Roku Express HD. ¿Lo dije bien? Jefecito, sí. Me dicen que sí. Pasamos de la herramienta, después al auto y ahora a la casa. Ya, entretención para toda la familia. ¿Cómo sería eso, Robert? Súper fácil. Mira, a ver. Tengo dos productos acá. Ya. Que están buenísimos, espérame. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde queda? Para acá. ¿No? Chiquillos, un rack espectacular para la pieza, para la salita, para la pieza de los niños con una buena televisión. Pero aquí el producto estrella, aparte de este rack, que ya se los voy a mostrar, es el Roku, que es un sistema que hace que simplemente se enchufa a su televisión. Puede ser una televisión que no sea Smart TV y eso es lo que hace este producto, que la transforma en una Smart TV. De tonta inteligente, ¿quisiste decir? ¿Ah? De tonta inteligente. ¿Se podría suponer a algunas personas? Obvio. Sí. Ya, una tele tonta, una tele inteligente. Sí. Así de fácil. Ya. Oye, y esto simplemente se enchufa a la conexión HDMI y con este control que está aquí, que es muy sencillo, aquí ya tengo todo listo, simplemente se aprieta OK y usted va a poder, por ejemplo, ver Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube. ¿Qué vi anoche? ¿Qué? El final de ¿Quién mató a Sara? Justo en esa parte en que... ¡Ah, no puedo! Ya, no puedo decir, ya. Pucha, no puedo spoilear tampoco. No, o sea, esto es la solución para todos los que son fanáticos de la serie. Mira. Oye, y Spotify también, ¿po? Spotify, pero mira, me voy a YouTube. Ya. ¿Están viendo, chiquillo? Sí. Sí, mira, me voy ¿esos a... ¿Esos son tus contenidos? Mira, aquí con el... ¿Esa es tu playlist? Con el control me voy a YouTube. Ahí lo abre al tiro. Se conecta. Uh-huh. Y aquí me voy, por ejemplo, a buscar. Y ahí en buscar, esto no estaba preparado, chiquillos. Está justo porque es lo más buscado. Hágalo usted mismo. Ah, ¿en serio? ¿Pero con Toribio el Náufrago? ¿Ah? ¿Con Toribio el Náufrago? No, ¡ah, no, vamos a mostrar a mi partner. A mi partner, Alejandro, ahí que está, mira. Ahí está Alejandro. Qué lindo, Alejandro. Y aquí está el otro, el premio Consuelo, mira. ¿Cómo? A ver. No, pero... ¿Ah? Qué rico que te afeitaste para venir hoy día. ¿En serio? Sí. ¿Mejor con barba o pelo largo o así más ordenadito? De las dos maneras. ¿Ah, así? ¿Te ves más joven acá? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué dice el público, Sol? ¿Cierto? Sí, sin barba, ¿viste? Oye, chiquillo, así de fácil, este producto Roku está espectacular. De este tamaño, o sea, no es una caja grande que hay que chupar, que necesite mucha tecnología, simplemente HDMI, conexión USB, corriente y listo. Y nuestra televisión vieja se transforma en una Smart TV. Maravilloso. Para poder conectarnos a lo que queramos. Andrea dice mejor sin barba, más joven. Todas las opiniones sirven, chicos. Ángela también dice mejor sin barba. Yo, abrimos una puerta. Oye, les hablo un poco del rango, ¿no? Espérame. Quiero saber, nos hacen preguntas también. Dice, oye, gracias porque mi televisor volvió a la vida gracias a Roku. Que es cierto, tú decís, ya, esta cuestión no me sirve, voy a tener que comprar otro. Antes de que tomes esa decisión,
Roku es la respuesta. Ya, bueno, oye, espérate. Sacamos este gallito, ¿no? ¿Queréis verlo al tiro? Es que yo te quería mostrar otra cosa antes. ¿Ah? No. No, lo que vamos a ver... Sí, ya. Te pone molestando al jefe, no es que se vuelve loco. Vamos a sacar ahí, vamos a dejar. Oye, este rack es un rack que viene con una combinación de melamina tipo madera con blanco. Tiene espacios abiertos y puertas cerradas a los costados. Tiene un sistema de tipón. Que, me encanta eso. Que no tiene tirador, sino que uno aprieta y la puerta sale. Súper y ahí se abre. Puede guardar muchas cosas adentro con bisagras curvas. Y después, simplemente para cerrar, uno sube la puerta, tiene un sistema de imán acá. Y uno aprieta y queda cerradita la puerta. Con patas metálicas. Simplemente comprar. Además, con llega una cajita y hágalo usted mismo. Así es fácil, chiquillos. Esto viene con un paso a paso para armar perfecto. No se van a perder. Viene con la llave Allen, con todas las cosas para que se entretengan con los niños, con la señora o solos. Buena música, un ratito de pega de armado y listo. Y tienen un rack espectacular para poder poner su televisor. Le conectan el Roku, una buena serie. Perfecto, la tarde, eso está para día de frío, de lluvia, ay, ¿no? Sí, mira, te cuento. Tamara nos estaba contando recién que ella había armado un rack que había sido súper simple y que muchas gracias por las indicaciones, porque por Dios que son utilísimas. Daniela dice, como sea, te ves guapo igual, ¿viste? Tu fan club que no te abandona. Me encanta lo minimalista del rack, dice Paola Muñoz. Cierto que combina con todo. Jefecito va a mostrar el otro color porque me dijo que iba a mostrar... Esta es una posibilidad, que es blanco como este símil de madera acabada. Esa es una palabra que acabo de inventar. Jefecito va a mostrar el otro, que era miel con plomo, ¿cierto? Oye, ¿lo está mostrando? Otro, ok. Simplemente hagan clic en la pantalla para ver el producto y sin duda que va a aparecer todas las alternativas de colores que tiene. Súper fácil, algunas características, fotos y se entusiasmen más todavía. ¿Te cuento el valor que tiene esto? Cuéntame. Oye, no logro sacar este gallo de acá, me tiene loco. Ay, mira. ¿En serio? Roberto por dos. Roberto por dos. El pasado te persigue. Ahí está. Ya, que no te condene. Ya, mira. Rack TV de 80 pulgadas, de 180 x 52, 5 x 35 centímetros, color albano. De 182.990 a 129.990. Maravillosa. El rack de televisión para 80 pulgadas. Después viene otro, que es el rack Basel también, que esa es otra mezcla que lo mostró nuestro jefecito, nuestros amigos en este minuto, que es el, me da risa cómo definen los colores, miel y plomo. Elegante. Entonces, eso estaba en 172.990 y hoy día pueden ponerlo maravillosamente luciéndose. Oye, en el living o en la casa y en la pieza por 119.990. Sí, Alan Sandoval dice que le gustó más el miel plomo, así que le gustó mucho. Ignacio Caranza, hoy si siguen mostrando más productos me van a dejar la banca rota. Los quiero a todos, sí. Besos también para ti. El cyber es para entusiasmarse con todo. Mira, qué mejor que hacer una compra inteligente. Hemos estado hablando mucho de productos inteligentes y qué mejor que hacer una compra inteligente. Cuando quieres algo o cuando necesitas algo en casa, hacerlo a un buen precio, uno dice... Lo hice bien. Uno se queda tranquilo. Una buena inversión. Sí, una buena inversión. O sea, hemos mostrado puras cosas de buena inversión. Eso a las mujeres le pasa cada rato, ¿no? Todo el rato. ¿Ah? Una buena inversión. Oye, a propósito de buena inversión, que esto me combina, hasta la sombra le combina. ¿Sí o no? ¿Quiere hablar de esto, jefecito? A ver. Ayer las cámaras primero. Ya, que llegue Javi primero. Javi, vas a llegar tú. Mira, este es, a propósito de seguir con la inteligencia máxima, un smartwatch o un reloj inteligente. La que pronuncia bonito. Ah, es que vengo recién llegando a Miami. Sí. Y la marca es Habit. A ver, se escribe H-A-B-I-T. Según yo, Habit, sol, dedito para arriba. Ya, mira. Habit. Alcanza a ver que cada vez que lo toco, obtengo una información. Ay, menos mal que me hice la uña, Gaya. Mira, eso del cuentapaso. ¿Ya? O sea, hoy día, cero paso hoy día. Sí, yo... No avanzaste mucho hoy día. Yo, lamentablemente, te quiero confesar que cero paso todos los días. Pero para aquellos amigos que son amantes del deporte o que están como yo, pucha, ¿sabéis que debería empezar a hacer algún deporte? Esto es lo que tienen que tener, ¿ya? O sea, para caminar, para trotar,
para salir a correr por el suelo, para claro. Por el suelo, por el cerro. Por el cerro. Andar en bicicleta. Ahí está, era andar en bicicleta. Running, todas esas cosas. Me imagino que esto también tiene que ver con contabilizar calorías, ¿cierto? Ah, como todos nuestros camarógrafos que lo usan y dicen, ¡nota que cuentan calorías! Y te marca las pulsaciones, tu ritmo cardíaco. Tengo una idea, te lo poní y poní el final de ¿Quién mató a Sara? Y veis cómo te va con las pulsaciones y usáis el Roku y usáis el... ¿Quién mató a Sara? Eso es maximizar. No, Roberto, tú no ves nada de tele, ¿en serio? ¿Cuántos hijos me dijiste que tenías? Ahí está. Entonces, para los que sí vemos televisión y que tenemos un solo hijo que en mi caso, y Marce, que me deja más tiempo. Esta es la solución para aquellos que quieren empezar a hacer deporte, para aquellos que ya lo están haciendo y quieren maximizar su data. Este Smart es Smartwatch. Smartwatch. Ultra fino. Habit. Mira, te digo al tiro. Valores. Y esto, sin duda que tiene una aplicación que se puede conectar al teléfono y se puede manipular desde el teléfono. Pucha, se me perdió. Descargue el precio. Este para revisar. Espérate, se me perdió el precio. Me quedó como un, dos, tres momias en la pantalla. Oye, la verdad es que, mira, re fácil de usarlo. Simplemente voy a poner en la otra mano para que se vea mejor. Parece liviano. Oye, liviano. A morir. Se ve que es contra agua. Ningún sí, problema. Oye, eso te quería contar. Qué bueno que me lo recordaste. ¿Qué? ¿Qué es contra agua? Claro, es... Cuenta con una resistencia al agua, que de repente hay diferencia. Ojo, que una cosa es que sea resistente al agua, te tiene que decir hasta cuántos metros y por cuánto tiempo puede estar sumergido. Sí. O sea, no es que, ya, voy a traer a la piscina, no le va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado, lea las especificaciones. Ya, yo estoy buscando el precio por mientras, dame un segundito. ¿Te lo vaya a llevar? ¿Te lo vaya a llevar? Guachita, haga clic, por favor. Comprar. Oye, comprar. ¿Te digo algo? Te digo cuánto cuesta. Pero para mí sí, porque no. Pues a llegar a la casa y mi señora se va a quedar con el reloj. Tu señora, para el despacho gratuito, va a decir, deme dos. $8,990. Claro. Uno para mi marido y otro para mí. No. Ese es absolutamente un racionamiento... femenino. ¿Ah? Femenino, señora, ¿cierto? La Coni seguro va a hacer eso. Porque uno, dos, al tiro. Al tiro nomás, al tiro. A ver quién dice... Oye, ¿quién agotó los smartwatches? Ah, están comprándolos, pero con malos de la cabeza, qué bien. Sí, están listos ya. ¡Sí! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! Oye, vendís bien los smartwatches. Te felicito. Ya, bueno, ¿con qué seguimos ahora? Porque mira, con las cámaras, con lo que nos gusta a nosotros. Antes que pasemos a las cámaras, ¿te parece que le hagamos, recordemos, que dos qué? Sí, ¿ah? ¿Qué quieres, jefecito? No, recordemos. Ábreme nomás. Pero antes de seguir, quería pegarle un... Una ayuda a refrescarle la memoria a la gente ya. Con el Círculo de Especialistas. El Círculo de Especialistas. Ponme play. www.círculodeespecialistas.cl es el lugar para ustedes si quieren aprender, si quieren tener descuentos, si quieren meterse en talleres. Si usted era gasfitter y quiere meterse ahora en electricidad, va a salir con una... con un baño cultural y un baño técnico que va a mejorar su bolsillo inmediatamente, que a mí esa es la parte que más me gusta. Capacitaciones todo el tiempo, Hay cursos todo el tiempo. ¿Hay descuentos? También hay descuentos todo el tiempo. Así que si ustedes quieren realmente mejorar sus capacidades, aprender cosas nuevas, oye, y no solamente para quienes ya son especialistas, también como es tu people, como dicen por ahí, que la gente ama tanto lo que haces que al final se empieza a especializar. ¿Te ha tocado gente que te dice, super el maestro? Sí, la práctica, o sea, ¿cómo se dice? La práctica hace el maestro. La práctica hace el maestro, no, sí. Es lo que pasa todo el rato. Hay gallos que son unas máquinas y aprenden rapidísimo y después hacen cualquier cosa a la casa. Te mandan ideas, como mira, solucioné el problema de esta manera. Sí, o también, oye, compadre, me quedó la crema. Hay de todo la viña. Yo voy a aprovechar de invitarlos a todos a hágalousteismo.cl. Sí. Súper fácil, pueden ver todos los proyectos que quieran, descargarlos paso a paso con todas las fichas técnicas, los productos que usamos en los proyectos para que ustedes los puedan hacer en su casa, mejorar los espacios de su hogar, trabajar con sus niños, con su señora o solo, poner un poco de música, se entretienen. Y lo otro, el canal de YouTube. Para los dos lados, ¿eh? El canal de YouTube de Hágalo Usted Mismo, de Soyman, que está extraordinario, vamos para los 3 millones de suscriptores en el canal. No te puedo creer. Sí, wow. y luego vamos a llegar. Vamos, que y ahí se puede. Ahí tienen una porrada de videos con todos los tutoriales, con todas las cosas. Que va a ser una paga de piso cuando eso pase, ¿no? Hasta hace rato ya, vos te la perdiste. ¿Ya la hiciste? Sí, pues ¿y por qué nadie me avisa esas cosas? Son 15 años ya. Oh, no te puedo creer.
pasaron así, de potrillo. Partiste los 10 años haciendo esto. De potrillo. En cada sí, vamos, sí. Oye, lo que acabas de decir a mí me suena que es awesome. ¿Sabes lo que es awesome en inglés? Acuérdate que vengo llegando a Miami. Dale. Es increíble. ¿Y qué es increíble? Awesome. Si ustedes, ya, no me reten por lo que voy a decir, pero quieren saber si el perro fue el que efectivamente botó el jarrón y se quebró, o, en el peor de los casos, si tiene patas negras o no, esta es una solución. Oye, tenemos esta cámara. A ver, probémosla. Mira, la podemos ver aquí en vivo. Y la podemos ver acá, mira. Simplemente se conecta el cable de energía. Mira, ahí. No, que ese no es mi lado, no es mi lado. Selfie. Ahí mismo. Y puedes tener todo controlado. Tú la puedes poner en la entrada de la casa, en el jardín, en la bodega, en tu trabajo, en el galpón, en la constru, en la obra, donde quieras ir. Mira, déjalo. Y la conectas por Awesome a tu tablet, a tu celular, notebook, a tu celular, y vas a poder tener todo en vivo y en directo, monitoreado. Mira, a través de Awesome. ¿Qué es lo que necesitas? Simplemente una conexión a internet. Nada más. Mira, y así yo en es este fácil. Minuto estoy moviendo los controles. Por ejemplo, ya, si vamos a revisar, ahí estoy más derecha. Si vamos a revisar esto desde una tablet, como lo estamos haciendo ahora, ya, se presentan distintas direcciones. Entonces, tú vas tocando la pantalla y vas moviéndose. Se mueve. Mira. Vale. A ver, ¿sigo dándole para allá? Sí. Se mueve. Como Arturito. ¿Cachai que se parece a Arturito? Dale. Mira. Ahí la quiero ya. Ahora voy a hacerla hacia abajo, mira. Para abajo. Okay. Buena. Déjale, ahí se extraordinario. Mira, se ve el dedo de la sol. Ahí la vi. Excelente. Pero se parece a Wally. ¿Cierto? A Wally. O R2D2, los que son más viejitos. Oye, está perfecto. Awesome tiene un montón de productos que pueden hacer de tu casa una casa inteligente. De nuevo. Luces, ampolletas, enchufes, estas cámaras. Métase a investigar. Súper fácil. En Awesome, y van a encontrar un montón de productos que le pueden hacer la vida muchísimo más fácil y más tranquila. ¿Cuánto? ¿Gaya? Dale, Gaya, cuéntame. Ya, es que ahora sí que son dos. Dale. Son dos. Dos cámaras movimiento interior de 54.990 a 39.990. O sea, por fin vamos a descubrir si fue efectivamente el perro el que se comió. Aquí ya no se escapa nadie, ¿eh? No. No se escapa nadie. No, así que... esto es una caja Pandora. Qué buena. ¿Y cómo es...? Aquí tú tienes la pantalla. ¿Y cómo lo moviste? Así. Mira, ¿te das cuenta? Mira, ahí estás tú. ¡Hola! ¡Qué buena! Mira, este es el techo. Está muy buenísimo. Yo me voy a inscribir con un par para la casa. Exacto. De todas maneras. ¿Viste? Ahí estamos. Sí. A ver. Mira, Estefanía Álvarez. Qué buen punto, Estefanía. Ideal para estos tiempos de delincuencia. Sí. Cierto. Lamentablemente. Tristemente, lamentablemente, pero tenéis razón. Sí. Pero también Alan Sandoval dice, pucha, pero para cuidar a mis perros, que de repente se queda mi tatita viejito ahí, entonces, pucha, quiero ver si está todo bien en casa, mi gato, mi perro. Este le viene... Exacto. Sí, segunda pregunta. Segunda pregunta. Y decía que... De nuevo. Este cabrón no puede. Dos. Segunda trilla. Segunda pregunta. Trilla. No me canta. Es que se me importa. Te vamos a mandar a verte. Exacto. Roberto, esto lo puedes contestar tú, pero no lo hagas. ¿Para qué sirve un compresor de aire? ¿Para sacar el aire de los neumáticos? Alternativa A. ¿Para inflar los neumáticos de los automóviles? Alternativa B. ¿Para sacar el aire de las pelotas de fútbol? Alternativa C. Respondan. Oye, ustedes. Está botado. Está increíble. Explicamos toda la función de un compresor que está buenísimo. Y ahora solamente, chiquillos, respondan ahí. Sí. Nombre y apellido, la alternativa correcta. Y al final del programa se van las tres gift cards de 100 mil pesos cada una de regalo. Perfecto. Nosotros vamos a decir a los ganadores y el que no se manifieste, el que no responda, se va al agua y el que sigue. Ya, oye, estoy viendo acá entonces. ¿Te tenés que ir? No, ¿cómo? ¿Estás loco? No, jamás abandono mi perro. ¿Quieres que me vaya? No, yo te quiero. Demasiado bien. Es que estoy, ya te dije, si lo peor que te puede haber pasado es que te hayan puesto una mujer al lado. Lo peor, porque ¡no! Es que como todo el rato así, ¡ay, que me quiero comprar esto! Ya,
Tía Angélica me dice... ¡Gaya! ¡Gaya! Ya, oye, mientras ustedes siguen contestando esto, repasemos. ¿Cuántos días vamos a estar en este precioso evento? Tenemos hoy día lunes 30, martes 31, miércoles 1. Sí, así que tenemos dentro de todo un poco de tiempo. Ojo, que hay cosas que se van a empezar, no los quiero urgir, pero se van a empezar a acabar. Entonces, esa era la idea. Esto es... Exacto. Hay que reaccionar muy rápido. Porque los productos no son ilimitados. No, no son ilimitados. Ahí está. Así que... ¿Queda? Ah, ¿viste? Viste, ya, ok. Eso es, quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Se nos pasó volando, güey. No te puedo creer. Ya, ahora... pasemos eso, vamos los dos. ¿Sabéis qué? Pasemos a... ¿A qué ítem vamos a pasar ahora? ¿Me contaron que varios camarógrafos le ha tocado alguna vez dormir acá? ¿Es verdad que alguna vez se pelearon con la ñora y los mandaron a dormir a la casa del perro? Oye, hay varios que están haciendo clic al tiro. Al tiro, yo voy a ver eso. ¿Se están comprando una? ¿Cuál es la gracia de esta? La materialidad es impresionante. O sea, prueba de agua, liviana, fácil de limpiar. Sí. Primero. No, sí, es súper bueno que la puedas desarmar. Muy liviano. Primero, es muy liviana. Claramente viene desarmada cuando la compran. Ustedes la tienen que armar. Se ensambla muy fácil. Pero lo bueno de eso es que eso es lo que quería mostrar. Es que uno adentro siempre tiene lo que vamos a mostrar después. Pero siempre es necesario poder desarmarla para poder limpiarla bien. Exacto. Lo bueno que tiene, aparte de eso, es que es plástica. Y que sea plástico, uno la puede manguerear, le puede pasar la hidrolavadora, la puede escobillar, no tiene ni un problema. Resistente, no se deteriora ni con la lluvia, ni con el sol, ni con la intemperie. Puede estar afuera o adentro sin ningún drama. Oye, qué importante, y dura, Roberto, muchísimo. Protege a los perritos. Acuérdense, hemos estado hablando todo el día, ¿cómo serán los perritos en Coyhaique con menos 10? Si acá tuvimos menos 1. Más peludos, tienen que ser bien peludos para aguantar. En este tipo de casa, la construcción está hecha efectivamente para poder aislarlos del frío y también del calor excesivo. Lo digo yo con conocimiento de causa porque yo tengo una Doberman, un Pitbull, perrito relajado. ¿Me invitan a tu casa? Sí, trata de no ir cuando yo no esté. Perrito relajado, ¿ya? No. Mira, cuando hace calor, lo primero que buscan, su casucha. Así le decimos, pero esta es una casa de un lujo asiático. ¿Y cuando hace frío, le ponís adentro una mantita duermen o un guatero. No, guatero les pongo, fíjate. Justo estamos... Oye, pero antes de eso, no quiero dejar pasar este tremendo dato. www.fanaticosdelasmascotas.cl. También nos preocupamos de los peludos del hogar. Y los peludos no son los maridos, señora, ni los cabros chicos, también. Incluyámoslo, es una categoría bastante amplia. Perros, gatos, otro tipo de animales de compañía. ¿Sabéis que ahora ya no se dice casi mascota a veces? Porque la gente los tiene tan integrados como son perrijos. ¿Hijos? ¿Perrijos? Son perrijos y gatijos. Sí, yo sé que para algunos que no, a lo mejor no están familiarizados, pero esa es la pasión y el amor que nos une a los fanáticos de las mascotas. www.fanaticosdelasmascotas.cl. No podía dejar de pasar. ¿Qué? ¿Quería hacer tuto? Yo creo que ese elemento se complementa perfectamente con ese también. O sea, esto podría ir adentro perfectamente. O sea, en Coyhaique tendría que ir adentro. O sea, voy a levantarlo, Javito lindo, mira. Esto es una maravilla tanto para perros como para gatos. ¿Por qué? Primero que nada es lavable, que es súper importante. O sea, los perros botan pelo, los gatos ni hablar. ¿Ya? Y también vienen con las patitas a veces con barro, en Coyhaique vendrán con nieve alguna vez. Entonces, la idea es poder sacar esto y poder lavarlo. Importante. También es contra bacterias. Los ácaros hacen estragos, ya saben, imagínense, la sábana de los humanos no la van a hacer en los lugares donde hay animalitos. Y también el grosor de esta cama permite también que se aísle del frío, del piso. Entonces, cumple varias funciones. Este es antibacterial. Antibacterial. Este es el lugar donde su cachupín y su misifús deberían estar este invierno calentitos, bien cuidados y protegidos de las inclemencias. ¿Y ese producto cuánto cuesta? Ay, al tiro te digo, Gaya. De $32.990 quedó en $22.990. Es que, ¿sabes qué? Es la locura. Bravo. De verdad. Realmente. Tan buenísimo. O sea, no tengo nada que decir. Yo estoy seguro que voy a llegar a la casa y me voy a sorprender con mi señora. Voy a tener todo esto en la casa. Va a llegar todo listo. ¿Tú tenés perro? Sí, tengo uno. ¿Cómo se llama? Se llama Negra. ¿Y qué raza es? Es un Stafford. ¿Estafa o Stafford? Stafford. Ah, ya. Es muy parecido al Pitbull, pero chiquitito. Sí, y ese. Stafford Shire. Exactamente. ¿Brava?
No, una regala. Pero no tenés, o sea, llegáis y se tira de guata así para que la veas cariño en la ¿pero guata? ¿Pero de la puerta para afuera? No, cero, tú también lo mismo, sí. Con ya. Cualquiera. ¿Cuál es de tu guardián, dirección, no te... señores ladrones? Pueden ir donde no tiene, aparece no, abajo. No tiene nada. ¿Ah? De guardián no tiene serio? Nada. ¿En serio? ¿Nada? No, cero. Pucha, nada. Eso. Pero se guarda muy bien con los niños, que es lo que más me gusta. Bueno, yo les digo que hasta los perros más grandes que ustedes dicen, no, pero es que de repente esto puede ser muy chiquitito. Hasta los perros más grandes, recuerden, bueno, los que saben, la vuelta del perro, antes de quedarse dormido, se dan una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y se acurrucan. Y uno dice, ya, pero esto es muy chico. No se engañen con los tamaños. Tómenle las medidas, por supuesto, a su can. Y el gato acá queda sobrado, cariño, ¿eh? Así que, ¿qué les explico? Estamos listos. Vamos con la tercera. Espérate, dije el precio de la casa no, para perro. No, de 59.990 a 44.990. Nuestros cachupines lo valen, nuestros gatitos lo valen. Chiquillo, hagan sí. Clic ahí en la pantalla, está apareciendo el producto, clic y se van directamente a comprar. Súper fácil y con productos seleccionados sobre 16.990 por este cyber, despacho gratis. Así que aprovechen. Mira, la Marcela sabe, Marcela Gallardo, les gusta quedar apretaditos, ¿cierto? Para tener ese calorcito y poderse dormir. La Daniela se ríe, el gato sobrado, cariño. Esta es una super king size, sí, para el gato. Ese es para el puma. Está bien, muy bien. Ah, ya lanzando a los quiltritos son los mejores. Te caché, Alan. Eres súper dog lover. Ya, entonces ahora viene nuestra tercera pregunta. ¿Por qué no haces tú la tercera pregunta? Hazme el honor, por favor. Busquémosla. No, espérate, yo te la paso aquí, te la tengo ordenadita. Mire. ¿En serio? Ahí están. Su buena compañía. Está un montón. ¿Ah? Un montón. Sí, porque mucha información. Es mucha información, de verdad. Tercera diga, chiquillos. Yo te hago la música. Atentos. A ver, dale. Eso sí. Así. Me la voy a vender para el próximo live. Voy a venir más instruido con la música en el celular. ¿Están listos, chiquillos? Sí. Prepárense. La última pregunta. ¿Para qué sirven las casas de perros? Las opciones son... A, para que no entren a nuestra casa. Alternativa B, para cuidarlos de los cambios de temperatura. Alternativa C, para que coman dentro de ella. Bueno, pasa, pero bueno, es una sola alternativa. Está claro. ¿Cuál es? O sea, yo ya estoy empezando a imaginar el perro adentro de su super casa, pero con un tiro de cámara hacia el Roku. Va a poder ver lo que está viendo el amo. ¿Qué te parece? Yo lo estoy viendo, lo veo ¿en ese, claramente. En ese coquichito? Exactamente. ¿Ah? ¿Disfrutando la serie? Saliendo a correr con su amo, que tiene el smartwatch, que le cuenta los pasos. Podemos armar todo un panorama con todo esto. Salimos en el auto con el perro, después de trabajar con las herramientas en la casa. Le inflamos la pelota para que el perro la persiga en el parque. Exactamente, nos vamos con el smartwatch para ver cuánto trote pegamos por el cerro con el perro. Y si estamos afuera, podemos saber que después, la casa está bien. Exactamente. Poroso. Sí, después volvemos al auto y el perro ensucia el auto, lo aspiramos con la aspiradora. Totalmente. Después el perro se va a su casa. Se ha cansado, calentito, y nos ponemos a ver una serie en el nuevo Smart TV de gracias a Roku. Extraordinario. Esto me podría ser un guionista. Tremendo recorrido. Ya. Oye, ¿cómo nos está yendo? ¿Vamos bien con los ganadores? ¿Cómo más? A ver, ¿qué podemos revisarla? Sí, revisamos la respuesta correcta. Será necesario, digo yo. Ya, ¿no será mucho derroche, como se decía, o sea, por ahí? ¿Decimos las respuestas correctas? Ya, o sea, ya es hora de decir los ganadores. Ya, espérame, déjame empezar a buscarla ahora. Espérate, déjame empezar a buscarla de la primera, po. Esta cuestión no anda en el lote. Yo tengo la tercera. Yo tengo la segunda y te digo el tiro de la primera. Espérame un poquito. Aguántame un cacho. Chiquillo. Espera. Aprovecho de invitarles. Suscríbanse al canal de YouTube. De Hágalo Usted Mismo. Simplemente suscribirse, activen la campanita para que sean los primeros en ver el contenido del canal. Bueno, y si tienen alguna duda de cualquiera de los proyectos, súper fácil. Y ustedes ya lo saben, escríbanle al especialista en hum.cl. Y ahora viene el Círculo de Especialistas. Círculodeespecialistas.cl para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir, ¿por qué no decirlo? Mejorando su situación económica también, porque si aprende nuevos conocimientos, también eso se va a ver reflejado en su bolsillo. Oye, primera pregunta era... ¿Para qué sirve la sierra caladora? ¿Saquemos la sierra caladora para que no recordemos? Rápido. Era, la correcta era, muy fácil, cortes rectos y curvos en metal, plástico, madera y fibrocemento. Exactamente. ¿Ya? Aclarar que eso depende de la hoja que le pongamos, pero la respuesta está súper clara. Perfecto. La segunda pregunta era, ¿para qué sirve un compresor de aire? Ya, y aquí era, o sea, si se equivocaron aquí... Botado. No. Para sacar el aire, no, pues.
para inflar los neumáticos del automóvil y dijimos de las pelotas, de la bicicleta, que el colchón inflable, que en el verano también la cama que flota, todo esto más todo esto. ¿Y la última? La tercera. ¿Para qué sirven las casas de perros? Me da mucha gracia esa pregunta. No, voy a decir la... ¿Tú dijiste la respuesta correcta? No, tú dices la respuesta correcta, ¿verdad? De esta nomás. De esa nomás, pues yo dije... La respuesta correcta de para qué sirve una casa del perro es... para cuidarlos de los cambios de temperatura, está claro, porque si el perro está durmiendo en colla, ¿y qué? Se nos congela. Bárbara, yo no sé si tú tienes perro, pero Bárbara, me acuerdo que nos escribió Coyay, que cuéntanos. Una memoria te pasaste. Es que sabes que me encanta cuando nos escriben. Por ejemplo, en este minuto está Claudia Rojo, que también nos ha acompañado harto. Dice, ahora con la lluvia también le sirve harto. Ya, a ver, tú sabes que esto sí que es multimedial. Esta chiquilla es muy tecnológica. No, no. Es que se pasó. Tiene el tablet, el notebook, el celular, tiene todo aquí, papu, papá. Y tú hablándome, maestro. Ah, no, pero concentro. ¡Primer ganador! ¿Quién es? ¿Jordi Simini? ¡Jordi Simini! ¡Aplauso para Jordi! Entonces, la primera gift card de 100 mil pesos se va para Jordi. Entonces, Simini. Segunda. Oye, espérate. ¿Qué? Jordi Simini se tiene que manifestar. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Unos minutos? Sí, por lo menos que diga de dónde es, ¿para dónde se va la gift card? Entonces, ¿no puedo avanzar con el siguiente ganador? Sí, dale nomás, dale nomás. Jordi Simini está atento. Ya, la dos. Yo digo el segundo. Segunda. ¿Yesabel Vilches? ¡Yesabel Vilches! ¡También aplauso! ¡Ojalá que ahí, Gaya! Oye, Gaya, tenés que escribirlo, po, Gaya. ¿De dónde nos estáis viendo? ¿Jordi está? ¿Me dicen que sí? ¿Dedito para arriba? ¡Grande, Jordi! ¡Muy bien! ¿De dónde? ¿Puso de dónde o no? Oye, Jordi, ¿de dónde nos estás escribiendo? Ya, y la tercera. Pregunta 3. Sebastián Santibáñez. Santibáñez también, un aplauso para ti. Dije yo. Manifiéstate. Ya, es que nos siguen escribiendo, nos siguen acá. Yo también te amo. Ya. ¿Y? ¡Yesabel! ¡Ya se va! ¡Yesabel Vilche, Seba! ¡Ya está lista! ¡Vamos, Seba! Falta solamente Sebastián. Seba. Sebastián Santibáñez. Sí, ¿Yesabel de dónde? De Quilicura. Cerquita. Aquí Oye, capital. Jordi, ¿dijo de dónde? Al final. Ya, pues, Jordi. No. Escribe, pues, ¿de dónde? Sebastián Santibáñez. ¿Dónde está Sebastián? Se va. Di yo. Chiquilla. Ah, perfecto. Por mientras. Nuestro canal de YouTube de Soy Mal Constructor, no se lo pierdan, porque si ustedes aprenden cosas con este hombre aquí, complementenla y capaz que un día digan, oh, sé que soy bueno para esta cuestión, me voy a dedicar a esto. Y ahí van a aprender muchísimo más en términos de poder a lo mejor generar su propio emprendimiento, que por Dios que nos viene bien estos días. Ha costado un montón encontrar especialistas para arreglar cualquier cosa en la casa. ¿Te das cuenta de eso? Hay que capacitarse. Capacitarse. Y eso lo va. Soy más constructor y... Acuérdense, el círculo especialista.cl también. El círculo especialista. Exacto. Un montón de beneficios. Muchos beneficios. Capacitación. Cursos. No, es que tú amaría la capacitación. Yo lo voy a hacer. Por favor. Sí, ya. Podemos invitarlo como profe un día. Sebastián de las Condes también. Excelente. Sebastián Santibáñez de las Condes. Un aplauso. Muy bien. Aplauso para todos, para las tres. La casa del perro. ¿Te no, se llevó la gift card de 100 lucas. La casa del perro con la gift card adentro, eso sí que sí. Oye, extraordinario. Se nos fueron entonces bien merecidamente las tres gift cards. Les agradecemos por habernos acompañado. Qué manera de pasarlo bien. Lo pasamos bien, ¿o no? ¿Viste que va a necesitar el agua mineral sí, que tenía? Ahora sí, terminamos y para adentro. Palabras de cierre. Que nos despida la gente. Sí. ¿Lo hicimos bien? Sí. Ah, yo encuentro que tú lo hiciste la raja. Sí, ya, listo. Yo me sentí súper cómodo. Qué bueno. Oye, un abrazo, un beso grande. Cuídense porque por Dios que hace frío. Cuídense porque todavía seguimos con esta pandemia de la ¿ya? Y por supuesto, sigan buscando estos fabulosos precios porque nos queda hoy día, mañana. Lunes, martes, miércoles, Cyber. Listo, ¿ya? Aprovechar todas estas oportunidades. Lo pasamos re bien. Gracias por su cariño, por estar ahí. Un gusto, Robert. Igualmente, Angélica, y espero verte pronto en otro live. En otro live. Sí, somos buenos para comprar. ¿Ah? Un abrazo. De nuevo. ¿Ah? Chao, chiquillos. Un besito. Cuídense.